El Partido Acción Nacional no ha tenido ningún empacho en permitir que una instancia tan noble, podríamos decir, recurriendo al lugar común como desarrollo integral de la familia, el DIF de León, se convierte en refugio de familiares de políticos. ¿Tienen o no tienen el perfil? Bueno, pues no sabemos, tampoco es información que esté al alcance de todo el mundo, pero lo cierto es que no llegan por sus méritos, llegan porque tienen a padres que participan en política o a hermanos que participan en política. Esto, y esto ha sido a ciencia y paciencia del alcalde Héctor López Santillana y también de las dirigencias estatal y municipal del Partido Acción Nacional. Aparte del hecho de que la directora de la dependencia, Cristina Rodríguez Vallejo, es hermana del secretario de Desarrollo Social del gobierno estatal, Diego Sinoé Rodríguez Vallejo, además precandidato a la gubernatura, tres funcionarios más tienen parentescos directos con secretarios y directores de primer nivel en la administración de López Santillana. Mi compañera Alfonsina Ávila hizo esta investigación que le llevó algún tiempo hasta corroborar perfectamente todos estos datos. Esta es la línea telefónica para compartirnos más de este trabajo informativo. ¿Cómo estás, Alfonsina? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Arnoldo. Pues el DIF como refugio de, no sé si de aviadores, pero sí de parientes. Vamos a documentar y que la nota se publicó el día de hoy. Alfonsina, se corta un poco tu comunicación. No sé si podríamos tener ahí una mejor ubicación para que puedas... ¿Ahí se escucha mejor? Te escucho mejor, sí. Pudimos documentar y se publica en la nota que hoy hacemos pública en nuestro medio de comunicación, que pues efectivamente, como bien comentas, el DIF ha funcionado pues para dar empleo a los familiares de algunos directores de las direcciones centralizadas de la administración, como es el caso de el director de gestión ambiental, el señor Ricardo de la Parra, que tiene contratada, bueno, que su hija trabaja para el sistema DIF en el área de Cristina de la Parra, trabaja como directora de relaciones públicas en el DIF. Habría que recordar que ella también trabajaba antes en el patronato de la feria. Después de que se da de baja a esta persona del patronato de la feria, es contratada por el sistema DIF. En este caso, me recuerda el caso, Alfonsina. Alfonsina, perdón que te interrumpa. Me recuerda el caso de la prima de Bárbara Botello, que tan criticado fue por los panistas en su momento, ¿recuerdas? Así es. Victoria, no me acuerdo de sus apellidos. Robledo. Victoria Robledo, así es, que trabajaba también en el comité de la feria. Trabajaba cuando en una para municipal. Se la llevaron a Limubi después, así es. A ver, adelante con tu trabajo. Bueno, este caso que se publicó también en Zona Franca fue demasiado cuestionado por los panistas. Habría que recordar pues Alfredo Lin, que pidieron mucho que se profesionalizaran los perfiles, y hoy en un claro ejemplo pues no se están profesionalizando los perfiles, porque justo en el portal de transparencia de la institución de la paramunicipal del DIF se expone que los puestos en donde está la hija del secretario del ayuntamiento, que se llama Andrea López Gutiérrez, hija de Jesús López Gómez, pues no tiene título y tampoco aparece en el Registro Nacional de Profesionistas, al igual que la hermana de Daniel Campos Lango, director de Desarrollo Social y Humano, María de los Ángeles Campos Lango, quien actualmente es coordinadora de asistencia social, aparece en la página web del DIF como contadora pública, y pues ella no aparece al final en el Registro Nacional de Profesionistas. Pues alejado de lo que tú comentas, es un influyentismo, y bueno, el día de hoy ya... ¿Nepotismo? Algunas de las opiniones... A ver, pero espérame, Alfonsina, antes de ir a las opiniones y a las reacciones. Esto ocurre además cuando en este sistema DIF de la administración de Héctor López Santillana se llevó a cabo un recorte de personal, se llevaron a cabo despidos y también incluso disminuciones en algunos sueldos de plazas para una retabulación de altos funcionarios. Entonces, así es, efectivamente. Recuérdame eso. Hay que recordar pues que este año, en marzo, se aprobó la reestructura laboral en esta paramunicipal, en donde se cuestionó bastante el incremento casi del 54% a la titular del área, que es Ana Cristina
Rodríguez Vallejo, que es hermana del actual secretario de Desarrollo Social y Humano, quien además habría que destacar que tampoco cuenta con una cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas y es la directora general de... ¿Ella se supone que es abogada o se ostenta como abogado, como licenciada? Se ostenta como licenciada en mercadotecnia, sin embargo, al consultar el Registro Nacional de Profesionistas de la SEP, pues no se tiene un registro como tal. Ni no se ha titulado, probablemente. Pues no se ha titulado, efectivamente. Bueno, pues que ella estaba antes en el Instituto Estatal de la Juventud, pasa de un puesto del gobierno estatal a una dirección que es en esta paramunicipal, ya en la administración del alcalde Héctor López Santillán. Y sí, como tú bien comentas, pues esta retabulación en donde se despidieron a varias personas, entre ellas pues al menos 11, entre ellos capacitadores, nutriólogos, médicos, pues es un poco contradictoria porque a algunas personas pues se les llegaron al mutuo acuerdo del despido, otras renunciaron y las que sí se vieron beneficiadas pero fueron los mandos medios, los directores. Te pregunto específicamente, en el caso de las hijas y hermanas de funcionarios, ¿recibieron estos beneficios de retabulación? Sí, tuvieron un beneficio de casi hasta el 15% en el caso de la hermana de mayor al 15% en el caso de la hermana de Daniel Campos Lango y también de la hija del director de gestión ambiental, Cristina de la Parra. En el caso de la hija del secretario del ayuntamiento, Andrea López Gutiérrez, ella estaba laborando, ingresó a la institución como asesora de proyectos. Con esa retabulación se le crea una coordinación específica y pues se le sube de rango e incluso de sueldo, ¿no? Mayor al 25%. Tú ahí publicas en un cuadro cuánto importan estos puestos ya a nivel mensual y a nivel anual también. En algún caso hasta se hizo el puesto en especial, ¿verdad? Es el caso de Andrea López, la hija de Felipe Jesús López Gómez. Así es. Esta coordinación de supervisión y nuevos proyectos no existía en el tabulador. Supervisión y nuevos proyectos, así es. Se le crea un área específica y, pues bueno. Cuando se trata de favorecer a la familia, pues no hay empacho en jugar con la nómina y jugar con el presupuesto. Parece que ahí no hay ningún obstáculo. Ahora sí, platícame qué reacciones hubo el día de hoy entre los funcionarios y en el propio ayuntamiento. Pues de las reacciones que pudimos recopilar el día de hoy, el director de Desarrollo Social y Humano y hermano de María de los Ángeles. María de los Ángeles Campos Lango, coordinadora de asistencia social, comenta que su hermana pasó por un perfil y que ingresó bajo un sistema pues de competencias, pero hay algo como muy particular. Él comenta que a veces los equipos llegan del partido y estos equipos de partido son los que se ingresan a la administración pública, que es algo muy observable. Podemos escuchar esta declaración en un video. Vamos a escucharlo. Adelante. No está en mi dependencia y lo que hace referencia al nepotismo es una acción desmedida. En este caso no es algo desmedido y dice que se hace en beneficio de un familiar o amigo y sin tener ningún mérito o capacidad. Entonces, principio no está subordinada a mí. Segundo, tiene la capacidad, sino pues que le estén evaluando y si no da el ancho, pues que la corren. No es contador público, es de comercio internacional. Y pues mérito, bueno, al final del día el partido decide eso, yo no lo decido. Pero en este tipo de casos deben de revisarse los perfiles, no sé, al menos en todas las instancias se revisa que cumplan con cierto perfil para que puedan realizar una labor, en el caso del DIF y todas las dependencias. No sé, claro. Si esto se debe de revisar. No, claro, es desarrollo institucional es obligado de estar revisando todos los perfiles de todas las personas que ingresamos a este gobierno. Ella tiene una coordinación, desconozco si necesite título o no, pero tiene una licenciatura en comercio internacional y vuelvo a repetir, bueno, que se evalúe, que vea en el perfil, si cumple, bueno, adelante y si no, para atrás, pero es algo que no me compete a mí
y que es directamente con el DIF municipal. Pero no se da un malentendido que, por ejemplo, que uno de los familiares pues pueda estar como dentro de la administración pública municipal donde usted es director de una instancia que es la centralizada. Vuelvo a repetir, no estoy incurriendo en nada que me pueda castigar la ley de servidores públicos de responsabilidades. Y segundo, bueno, pues es algo que decide el partido. El partido propone, es muy natural que en igualdad de circunstancias se le dé preferencia a gente del partido. Mi familia es gente del partido, ha trabajado siempre para esta institución y bueno, pues es parte de los procesos que hace el propio Partido Acción Nacional. Entonces yo no tengo ningún interés en ese sentido. Pero alguien que no forma parte del partido y que sí es un profesionista, ¿no queda en desigualdad de competir en esta plaza? En igualdad de circunstancias se le da preferencia lógicamente a quien trabajó para este proyecto. Es muy natural que cada quien traiga sus equipos. Ella ha participado dentro de la institución, la invitaron y ella aceptó. O sea, yo no tengo ningún interés en ese sentido. Bueno, me parece rarísimo que el partido opine tanto en materia de administración pública. Debería opinar pues el alcalde, debería opinar el secretario, la directora del DIF y el secretario de Desarrollo Institucional. ¿Por qué el partido, Alfonsina? Y en segundo lugar, este tema de que en igualdad de circunstancias se le da preferencia a los que son panistas. Bueno, yo escucho que en el PAN todo el mundo se queja de que Héctor López no le hace caso a los panistas. Entonces, más bien yo creo que lo que pesa aquí es el parentesco con Daniel Campos, más que la cuestión del panismo, ¿no? Sí, así es. Efectivamente. Bueno, pero sí estaba nervioso, ¿no? No estaba muy seguro de lo que decía. Bueno, los regidores opinaron. Hoy que hubo varias comisiones. Todavía, pues están en algunas comisiones, pero al menos en el caso de Sergio Contreras, considero que sí es lamentable que pasen este tipo de cosas y van a solicitar que la titular de esta dependencia, Alma Cristina Rodríguez Vallejo, pues comparezca ante el pleno del ayuntamiento y explique bajo qué condiciones y bajo qué perfiles y consideraciones se contrataron a estas personas que tienen un parentesco con directores de la administración pública municipal. En el caso del síndico Carlos Medina Plasencia, lamentó y condenó este tipo de contrataciones que sí pues dejan mucho que desear de la práctica que tiene el gobierno actual panista. Y pues él considera que es finalmente se está cayendo una copia de lo que hacía el PRI y de lo que tanto criticaba el PAN. Contundente y claridoso, Carlos Medina. Bueno, muy bien, Alfonsina. ¿Algo más que agregar sobre el tema? Yo creo que sería importante hablar con Cristina Rodríguez, ¿no? Sí, claro. La vamos a buscar en las próximas horas. Y bueno, es muy importante su opinión. En el caso del director de Desarrollo Institucional, Enrique Sosa, él dijo que este tipo de contrataciones no pasan por su área, sino que pues más bien son funciones de la paramunicipal. O sea, es directo en el DIF. Ah, importante deslinde de Sosa, ¿eh? Se deslindó de estas contrataciones y bueno, pues habría que preguntarle a Alma Cristina Rodríguez Vallejo que haremos lo propio en las próximas horas. Estamos atentos. Yo creo que eso lo reportamos ya mañana, Alfonsina, porque no creo que te reciba tan pronto. Muchas gracias y felicidades por esta investigación. Gracias a ti, Arnaldo. Buenas tardes. Saludos.